Me siento muy feliz de hablar en Mollerussa y de estar viajando por esta región de Cataluña. Por parte de mi padre, yo desciendo de catalanes, y por parte de mi madre, desciendo de valencianos. Por estas tierras anduvo un tío abuelo mío, era de Lérida. Y estar por primera vez aquí, he estado otras veces en Barcelona, me produce cierta emoción y tengo mucha alegría de poder dirigirles la palabra. Mi tema de esta noche es si viviendo la vida social podemos vivir una vida espiritual. Y la dificultad consiste en que consideramos la vida espiritual como propia de religiosos. Hoy estuve en el monasterio de Poblet con un grupo de amigos y naturalmente en él viven religiosos, están recluidos, viven en ese lugar y se supone que estos religiosos tienen ejercicios de carácter espiritual. Hacen una vida espiritual, están apartados del mundo profano, del mundo en que nosotros vivimos y que por tanto a ellos les es accesible la espiritualidad, mientras que nosotros estamos en una lucha por el diario vivir, por las cuestiones de la familia, los propios problemas psicológicos que la vida nos trae periódicamente. Y nos parece entonces que la vida social, la vida en el mundo, es contraproducente o contraria a la vida espiritual. Y que para ser espiritual tendríamos que alejarnos al yermo, convertirnos en eremitas o vivir en una abadía como esta mañana pudimos experimentar. La creencia común de que los ejercicios espirituales pueden hacerse solamente en un ámbito de carácter religioso, apartado del mundo, en el silencio, que eso favorece la meditación de carácter religioso, es muy extendida y es muy antigua. Les quiero relatar que en la antigua India, cuando en medio de la religión brahmánica apareció el budismo fue una especie de detonante, fue una especie de bomba religiosa en medio de una sociedad secular que vivía intensamente la religión. No somos solamente religiosos los cristianos, los que pertenecen a otras religiones son profundamente religiosos, tanto como nosotros, y respecto a su religión, ellos siguen las normas, con todo respeto, que las escrituras religiosas relativas a cada una de esas religiones, y también la tradición religiosa de cada pueblo, de cada comarca, imparte a los pertenecientes a cada religión. Así es que en la India brahmánica, el budismo apareció como un shock, como dicen en el mundo de habla inglesa, ¿no? Como un revulsivo, algo que conmovió la conciencia de los serenos y tranquilos hindúes, porque Buda fue el primero en la historia de la cultura religiosa que dijo más o menos lo que dice un refrán español muy conocido, que el hábito no hace al monje. Él cuestionó de que la vida religiosa apartada del mundo garantizara que quienes se apartaban del mundo fueran realmente personas espirituales. Y por tanto hizo un análisis descarnado, muy crítico, muy analítico, acerca de lo que era un verdadero brahmán. Y llegó a la conclusión de que un brahman,
después de analizar el asunto, de que un brahmán era el que vivía una vida mentalmente pura, que en vez de estar dedicado a la felicidad personal, estaba más dedicado a la felicidad de los demás que a su propia felicidad personal. Es más, decía este instructor religioso, la felicidad personal, en todo caso, de un hombre espiritual, es ver felices a quienes nos rodean. No se trata de quienes nos rodean me van a hacer feliz a mí, sino de si mi conducta, mi espiritualidad, mi egoísmo, mi desinterés, mi nobleza, mi altitud de miras, hace felices a quienes me rodean. De manera que sacaba el ámbito de la vida espiritual de ejercicios de carácter exterior y hacía que la vida espiritual fluyera desde el interior de uno mismo. El monje que nos guió esta mañana por muchos recovecos de Poblet, tuvimos la suerte, la buena suerte, de que un monje amigo de alguien de la sociedad teosófica accediera a hacernos una visita guiada. Pero fue una visita más de amigos que del guía turístico común, y hablamos muchas cosas de religión. Una cosa que quedó clara para el monje del Cister, el cisterciense, es que la espiritualidad pasa por él de dentro hacia afuera, y que la espiritualidad no consiste tanto en adorar imágenes. En los monasterios cistercienses no hay imágenes. Adorar imágenes u objetos exteriores a uno mismo, sino permitir que la presencia divina fluya a través de uno y que uno es una especie de canal para que la presencia divina vaya hacia los demás. Esto está de acuerdo totalmente con lo que hace 2600 años decía Buda en las llanuras del norte de la India. Ustedes ven que estos problemas no son problemas de ahora, problemas de estos días, y que tienen miles de años de antigüedad, y que los grandes pensadores se han planteado esos problemas. Esos problemas entonces están reducidos al refrán español, que el hábito no hace al monje. No hay ninguna garantía que por vertir ciertos árabes, ya sean los de tal o cual o aquella otra religión, la persona que viste el hábito sea espiritual. Y podría ser, muy bien, y es, que personas que no visten ningún hábito están realmente interesadas por el prójimo, son trabajadores sociales, posponen mucho de su comodidad, de su felicidad personal, porque el interés de la comunidad, el interés social, es más, el interés de la humanidad, porque ahí ya se derriban toda clase de barreras. Cuando hablamos de la humanidad, es una parte muy importante y muy principal en su vida. Así es que para entendernos esta noche, entendernos relativamente, para trabajar esta noche con la disertación, yo procedo con un método científico y vamos a tratar de establecer o contestar la pregunta ¿qué es la vida espiritual? Una contestación de trabajo que provisoriamente ustedes y yo vamos a aceptar. Digo provisoriamente porque la reflexión humana no se agota en un momento y lo que se escuche esta noche aquí irá con ustedes a su casa y quizás mañana o pasado surjan de esta reflexión nuevas reflexiones en cadena, algunas de las cuales estén de acuerdo con lo que yo he dicho y otras en desacuerdo con lo que yo he dicho. El acuerdo y el desacuerdo entre los seres humanos no nos debería asustar. Lo que nos debe asustar y mucho
es que cuando hay desacuerdo, aplasto al que está en desacuerdo conmigo. Lo elimino, lo saco de delante. No soy capaz de tolerar el desacuerdo conmigo. Y ustedes observen lo que pasa en todo el mundo, abran un diario, vean un noticioso en la televisión, y ustedes van a ver la eliminación consciente, constante, del que no piensa como uno. Es más, del que no tiene el mismo color de piel, la misma textura del cabello. La ignorancia ha hecho que la humanidad viva eliminándose mutuamente. Y no siempre la eliminación es entre dos razas o dos religiones. A veces es en el seno de una religión. Los cristianos en el Ulster, en el norte de Irlanda, se ponen bombas en los transportes de criaturas, de niños que van al colegio, y asesinan alegremente en nombre de un Dios del amor. También los católicos a su vez ponen bombas como los protestantes. Las facciones de chiitas y sunitas, vean ustedes en Irak cómo se están matando entre ellas, y todo ese mundo es un mundo musulmán. De modo que lo terrible, en todo caso, es la incapacidad de escuchar lo que el otro dice y tratar de comprender cuál es el punto de vista del otro. Así, el diálogo entre la humanidad, la tragedia que está viviendo en esta época la humanidad, porque antes llegar de un lugar a otro del planeta era muy costoso, y entonces las guerras estaban circunscriptas a regiones. Pero hoy en día se llega rápido a todas partes. Hoy en día, en pocas semanas, se arma una guerra muy lejos del país que arma la guerra, como en el caso de los Estados Unidos, en Irak. Se hace una guerra lejos, hay los medios y el transporte. Por eso, en nuestros días, la agresividad es de una efervescencia de carácter universal. Tanto es así que uno ya ni quiere escuchar. Abre el diario, le han muerto 34 personas en un mercado porque alguien se envolvió de bombas y se hizo detonar, y uno pasa la página, porque como todos los días encontramos esas noticias, ya no estamos sensibilizados. Ya es como algo que decimos, bueno, eso no lo quiero escuchar, no lo quiero saber. Volvamos a la pregunta, ¿qué es la vida espiritual? Y para eso, como estudiante de teosofía, les propongo un asunto de carácter cósmico, de carácter un tanto metafísico, ¿no? Cuando del seno de lo absoluto o de la nada, un poder creador se decide al acto de la creación, lo que crea, lo primero que hace es diferenciar la naturaleza que se va a manifestar en una polarización. Y llamamos a esa polarización espíritu y materia. Surgen del mismo lugar, son hermanos gemelos. Sin embargo, en la evolución y en la manifestación se van separando cada vez más entre sí. Y las funciones de la materia en la naturaleza son funciones determinadas. Y las funciones del espíritu en la naturaleza son funciones determinadas. Como ambos aspectos de la fuente universal de vida no se pueden separar totalmente, todo lo que existe es, o mejor dicho, cada entidad que existe es una mezcla de espíritu y de materia. Ustedes son una mezcla, más o menos equilibrada, de espíritu y materia, del mismo modo que yo. Por el lado del espíritu tenemos el cuerpo físico, la vitalidad, los instintos animales. El miércoles, creo que el miércoles me tocará hablar acá mismo acerca de si somos dioses o animales. Adelanto ahora algo del problema. Por un extremo de nuestra naturaleza es material. El cuerpo físico es material. Las funciones de la materia es organizarse
para servir al espíritu. Pero como la materia es una cosa viva, no siempre obedece las funciones del espíritu, las necesidades del espíritu. Y esto se ve en lo que llamamos, los teólogos llaman pecados capitales. Bueno, tengo mucha comida ante mí. El espíritu dice, basta, debo comer lo indispensable. Pero la materia goza de apropiarse de más materia. A eso lo llamamos gula, que es uno de los siete pecados capitales. Y cuando ya he comido lo suficiente para mantenerme sano, sigo comiendo. Y el seguir comiendo, ¿y quién no lo hace? ¿Quién no sigue comiendo de aquello que le agrada, aunque el cuerpo ya dice, basta, hasta aquí, detente? Es la lucha entonces entre el espíritu o la conciencia o la inteligencia y la materia, que sigue instintos de gozo, que sigue instintos de placer. Nos damos cuenta entonces que nosotros tenemos ambas polaridades en nosotros. Yo he citado el caso de la gula. Los siete pecados capitales recorren, porque los siete pecados capitales del cristianismo, más bien del catolicismo, responden a las necesidades de religiones muy antiguas que también tenían virtudes cardinales y pecados capitales. En todo caso, en algunas religiones eran siete y siete, como en el catolicismo, en otras eran diez y diez. En los ejercicios del Raya Yoga, una escuela de filosofía que ahora se conoce mucho en Occidente, son 5 y 5. Pero nosotros siempre vamos a encontrar la doble naturaleza humana. Por un lado, lo que propende a lo material, lo que es instintivo, lo que arrastra, lo que nos conduce a acercarnos al resto de los animales. Y por el otro lado está la conciencia, que lucha contra esa tendencia y trata de traer esa tendencia hacia el lado espiritual, a ser una entidad obediente del cuerpo físico, a ser una entidad obediente de la vitalidad, de las energías que se mueven a través del cuerpo físico. Esto, repito, se encuentra en las teologías de muchas religiones. No es una problemática exclusivamente del cristianismo, y en el caso del cristianismo, del catolicismo, de la religión católica apostólica romana. Luego, materia y espíritu tienen esa finalidad. Y cuando hablo de los pecados capitales, decía hace un momento, repiten una gama de actitudes que van desde lo físico, como en la gula. La gula es un problema psicológico, pero de carácter físico. Por eso hay obesidad, por eso hay enfermedad, todo lo que ustedes saben tan bien como yo. Pero los otros pecados capitales no apuntan a la naturaleza física, apuntan a la naturaleza psicológica del individuo, no a la espiritual, a la psicológica. Pongamos, por ejemplo, la soberbia. La soberbia es uno de los pecados capitales, uno de los más difíciles de dominar para el místico cristiano. El místico cristiano se compromete ante su propia conciencia, ante Dios, de eliminar los pecados capitales, para permitir que las virtudes, que tres son cardinales y cuatro teologales, las siete virtudes del cristianismo, brillen a través de él. Es como si tenemos luces dentro de nosotros que brillan a través de lámparas, como en las lámparas de nuestra casa, que si cada tanto no le pasamos un plumero o no las limpiamos, se van llenando de tierra, y entonces cada vez brillan menos. No porque la luz que esté dentro de la lámpara sea menos brillante, ella es inmutable, ella brilla siempre, sino que la lámpara que contiene a la luz se ha ido ensuciando. Limpiar la naturaleza, limpiar la naturaleza psicofísica de los pecados capitales, le presupone al místico cristiano que las virtudes que siempre están ahí, que han sido depositadas por la vida divina en el individuo, brillen sin que haya oscuridad, moho,
polvo, tierra, suciedad que impide que la luz brille perfectamente. No olviden que la soberbia está considerada en el hinduismo, en el budismo y en el cristianismo la más sutil y peligrosa de los, el más sutil y peligroso de los pecados capitales. Hay dos pecados capitales que concitan la atención del teólogo y del teólogo que se dedica a la psicología, que son la envidia y la soberbia. La envidia es el único de los pecados capitales que nunca trae felicidad al ser humano. La gula trae cierto gusto, caramba, cuando uno come bastante está muy feliz. Después viene la indigestión y está infeliz. Pero mientras tanto, el pecado de la gula no deja de conllevar cierta felicidad, cierta gratificación. El orgullo y cada uno de los otros pecados capitales, cuando estoy atropellando algo, considerándolo inferior, siento el placer, siento el yo realizado, me siento realizado, soy superior, y eso da cierto explaye de conciencia y cierta felicidad provisoria. La envidia de los pecados capitales es el único que nunca trae felicidad, porque se envidia al que tiene más que uno. Se envidia siempre a alguien que posee cualidades superiores a la de uno. Así, tengo belleza, y ustedes pueden advertir que la tengo, ¿no? Tengo belleza, pero siempre hay alguien más bello que uno. Tengo riqueza, pero siempre hay alguien más rico que uno. Tengo conocimientos, siempre hay alguien más sabio que yo. De modo que el envidioso no tiene sosiego, porque cuando tiene más que alguien, ahí hay otro que tiene más que uno, y eso lo hace sufrir mucho. Es uno de los pecados capitales que más corroe la felicidad humana. El envidioso no está nunca feliz. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que tiene más de lo que él quisiera ser el poseedor máximo, ya fuera riqueza, ya fuera belleza, ya fuera poder, como en la política, etc. Y la soberbia, porque la soberbia es el más sutil y peligroso de los pecados capitales. Porque la fuente, como nos decía hoy el monje en Poblet, la fuente de vida es una. Ustedes pueden llamarla Dios, lo absoluto, le pueden llamar la oscuridad tres veces desconocida, como la llamaban los órficos, le pueden llamar el Brahman, como llaman en las escrituras hindúes. La realidad no es esta realidad pasajera, esta realidad que siempre está llegando a ser y nunca llega a ser, como nosotros, que pasamos por la vida. Nacemos y un día morimos. No tenemos una realidad por nosotros mismos. Formamos parte de una realidad cuya naturaleza es estar cambiando, es estar deviniendo. Por eso no se puede hablar de la galaxia, del átomo o de cualquier ser que exista como un ser que posee eternidad por sí mismo. Participa de la eternidad de lo eterno, participa de la eternidad de esa naturaleza una y superior. Y esa naturaleza, dije naturaleza una, es la unidad suprema, es la unidad de todas las unidades. Y cuando toda esta diversidad, todo este universo, haya terminado en un periodo cósmico, ¿qué va a subsistir? La unidad. Y la soberbia es un pecado contra esa unidad, porque me separa de ustedes, y ustedes son yo y yo soy ustedes, porque todos nadamos en una sola vida, porque todos somos expresiones de una sola vida. Y si ustedes creen que esto es una doctrina oriental, tienen que recurrir a la primera epístola a los Corintios de San Pablo, cuando él dice, en él, en el uno supremo, en la unidad suprema, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo lo que existe tiene su ser, hunde sus raíces
en esa unidad. ¿Qué es la ignorancia o qué es el mal? No saber que formamos parte de una unidad y que cuando lastimo a alguien me estoy lastimando a mí mismo, porque no hay nada separado, sino el universo es una urdimbre de vida. Y que cuando hago bien a otro, me estoy haciendo bien a mí mismo, porque todos vivimos, nos movemos en esa unidad, en esa unidad suprema. ¿Cuál es entonces el peor de los pecados capitales? El que pone un velo de ilusión y me dice, yo estoy aquí, separado de todo, y dice la soberbia, yo estoy aquí, separado de todo y superior a todo. La soberbia es la exacerbación del orgullo, y el orgullo es un defecto, para la vida espiritual, un defecto que el místico de cualquier religión derriba. Y cuando derriba el orgullo, entonces deriva un ser humilde, porque la humildad no puede predicarse. Cuando alguien nos diga, o les diga a uno de ustedes, yo soy humilde, él es soberbio, porque el humilde no dice que es humilde, lo es. Las virtudes se viven, no se pregonan. Cuando se pregonan es que faltan. Cuando hay una carencia, entonces tenemos necesidad de adosarnos esas carencias, como nos adosamos plumas en el sombrero para estar más elegantes, para estar más bonitos, etc. Vuelvo a las funciones del espíritu y de la materia. La materia primordialmente, eso es el antiguo sello divino de los escolásticos, los primeros filósofos del cristianismo, eran los padres griegos, vivían en Alejandría y crearon una escuela filosófica dentro del cristianismo que se conoce como escolástica. Los que han estudiado historia de la filosofía saben de qué estoy hablando. La escolástica ha pasado por todos los siglos hasta el día de hoy. Pero en todo caso ellos tenían esa intuición de que el pensamiento divino se imprime en la materia, y por eso a veces llamaban a la materia como una cera que está caliente y ponemos un sello y el sello queda impreso. El pensamiento divino, el plan en la mente universal, queda impreso en la materia y comienza la evolución. Y la materia entonces se diferencia a sí misma y empieza a crear a las criaturas, a los seres. Nosotros hemos surgido de la materia, en algún momento de la evolución hemos surgido. Cíclicamente los seres nacen de la naturaleza, representan un pensamiento divino y cumplido su ciclo desaparecen de la naturaleza. Pero como la naturaleza es muy avara y no pierde nada de lo que sucede en su seno, las experiencias de cada uno de nosotros son recogidas en una memoria universal. Y esa memoria universal sirve para imprimirse en la materia de las nuevas generaciones, de las nuevas especies. Eso lo sabían los antiguos y ahora eso se le llama código genético, donde está resumida toda la historia de la evolución de las especies. Ahí está. No se ha perdido nada en toda la naturaleza. Se ha dicho que la madre naturaleza es el personaje más avaro del mundo. Busquemos a la persona más avara y palidece ante la avaricia de la naturaleza. No hay nada que suceda que inclusive a nosotros nos parezca de poca importancia, nos parezca baladí, que la naturaleza no recoja en su memoria. Y ese recoger en una memoria sutil, no es física, no la podemos ver con los ojos físicos, esa memoria sutil de la naturaleza se va imprimiendo en las nuevas generaciones. Y a eso le llamamos progreso evolucionario, porque ¿qué es el progreso evolucionario? Sino una continuidad en la que, gracias a que la naturaleza recoge la experiencia de millones de criaturas a través de la evolución, no solamente humanas,
recoge la experiencia de millones de criaturas, del hombre de la edad de las cavernas, del hombre primitivo, la naturaleza ha podido construir finalmente un Einstein, un Beethoven, un Rabindranath Tagore, estos grandes genios que a nosotros nos maravillan, esas mujeres y hombres que pasan a la historia porque abren nuevos rumbos. Eso es otra cuestión. Ellos acumulan la experiencia de toda la naturaleza, la experiencia está presente en esos individuos, y ellos, en vez de ser más o menos como nosotros, que vivimos una vida metódica, una vida que está llena dentro de surcos de la que difícilmente nos separamos, ellos buscan nuevos surcos. Ellos traen el futuro al presente. Madame Curie, tantas personalidades que han trabajado por el bien de la humanidad, ellos sí que se han olvidado de su propia felicidad, porque persiguieron ciertos descubrimientos que nos iban a beneficiar a todos nosotros. Esas personas entonces unieron toda la experiencia del pasado a una mentalidad despierta y creativa. Hay que conseguir nuevas cosas, hay que crear nuevas cosas, hay que buscar nuevos caminos, nuevas huellas, y esos son los seres geniales en la naturaleza. Pero recuerden que el código genético y la memoria de la naturaleza que está en ellos, está en mí y en ustedes, y que si no las desarrollamos es por pereza, o por ignorancia, o porque nos dejamos estar. Cada ser humano tiene en sí las potencialidades del total de vida, porque hemos visto que no somos individualidades o islas separadas, y que la vida universal nos contiene a todos. Todo esto tenía que ver a raíz de los pecados capitales y de por qué la actitud de soberbia es el más sutil y el más peligroso de los pecados capitales. Porque me separa de alguien, y ese alguien es la vida, y estoy dividido en dos, porque yo soy expresión de la vida, y el ser despreciado está ahí, y yo estoy incompleto, porque me falta ese ser y me falta la totalidad. Observen a los grandes seres, a los místicos de las religiones, y ustedes van a ver que no hablan de individualidades, siempre hablan de totalidades. Su conciencia se expandió, su conciencia se hizo grande, y en todo caso esa conciencia ya no abarca a dos o tres seres queridos, que los queremos, dicho sea de paso, porque son de nuestra propiedad. Yo quiero a mi hijo porque es mío. Al hijo del vecino que está allí ya no lo quiero porque no es mío, es de otro. Es decir, que lo que llamamos amor está muy mezclado con el sentimiento de propiedad. Y cuando se desliga el sentimiento del amor del sentimiento de propiedad, el amor surge de una manera espontánea, el amor surge de una manera más libre que el que vivimos nosotros en este momento de nuestra evolución. Bueno, ahora paso a otro punto de esta conversación que tengo con ustedes. Y me refiero a los estados de conciencia. Aquí ya vamos al terreno del espíritu. El espíritu, habíamos visto, que aprovecha de la materia, de la forma, de la organización, para expresarse. El espíritu, como una formación divina, como una formación espiritual, en todo caso en la teología del catolicismo, se nos dice que cada espíritu es un acto de Dios cuando los padres procrean una nueva criatura. En el momento de la concepción, Dios crea el alma o el espíritu que va a animar ese cuerpecito. Y ahí tenemos nosotros la ligazón y la dualidad de espíritu y materia. ¿Qué son los estados de conciencia? La mezcla del espíritu con la materia en una región sutil, interna de nuestro ser. Vamos a imaginar que ahí hay dos asientos y vamos a sentar
a dos personas, una en cada asiento. Y una está viviendo un paraíso de felicidad y la otra un infierno de sufrimiento, un infierno de dolor. Son de la misma familia, viven en la misma casa. ¿Por qué una está en el cielo y la otra en el infierno? Porque el cielo y el infierno no son localidades que están afuera, son estados de la conciencia de uno. Y cada uno de nosotros vive sus propios estados de felicidad y sus propios estados de dolor. En los seres humanos eso está mezclado. No hemos podido todavía, hay que tener un gran autodominio, hay que dedicarse a las fases superiores de la vida espiritual para deslindar los terrenos y con la voluntad del espíritu dominar a la materia y hacer que desaparezcan los estados inferiores. Pero ¿quién no tiene angustias por la familia, por el dinero que está en el banco, si es que el banco va a quebrar? ¿Quién no tiene problemas de gran tipo con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los vecinos, con los socios? Es verdaderamente una experiencia de cada día, es una experiencia para todos nosotros de cada día, que en la vida familiar nuestra conciencia pasa de estados muy felices, de estados de gran exaltación, a estados muy desgraciados. Por eso podemos poner a esas dos personas sentadas en ese lugar y sin que ellas vayan al fondo de la tierra donde se supone que está el infierno. Según algunos teólogos, el infierno está situado en el fondo de la tierra y almas que no son materiales se queman en un fuego que es material. Los teólogos todavía no resolvieron ese problema. Mientras que el cielo se coloca en las alturas. Ustedes van a encontrar esto en el arte y en la cultura de Oriente y Occidente. Occidente en este sentido es más psicológico, a pesar del adelanto técnico de Occidente, Oriente es más profundo en lo psicológico. Si vamos a un museo de arte, no he ido a Lleida, pero he ido en otras ciudades de España y en el Museo del Prado, en Madrid, ustedes van a encontrar no solamente los grandes pintores españoles, sino pintores italianos, los belgas, la pintura del norte, que han pintado a santos y a santas. Allí está Santa Margarita, San Fulano, etc. Y los santos son pintados generalmente en éxtasis. ¿Y a qué se le llama éxtasis? La palabra éxtasis quiere decir estar afuera. Este es el significado de la palabra latina. Éxtasis es estar fuera de uno, es no estar en la prisión de la carne. El espíritu en el éxtasis sale. Como decía San Juan de la Cruz en su bello poema de la noche oscura del alma, no me molestéis que estoy de vuelo. Él estaba en éxtasis, él gozaba de la teofanía, de la visión de las cosas divinas. La prisión de la carne ya no alcanzaba a mantenerlo prisionero, él podía salir de la prisión, él podía tener la contemplación de las cosas divinas. Y eso es lo que nosotros queremos significar en este caso con el éxtasis. En los pintores occidentales pintan a las santas y a los santos cuando están en éxtasis con los ojos vueltos hacia arriba. Los ojos están casi blancos porque las pupilas están mirando al cielo, porque lo espiritual está en el cielo, se nos ha enseñado. Pero cuando nos vamos a la India, el que ha viajado por la India, yo mismo he contemplado eso personalmente, las estatuas del Buda o las estatuas de los monjes, de los yoguis, nunca están con los ojos abiertos. Cuando están en éxtasis, están con los ojos cerrados. ¿Por qué? Pregunta uno. Porque no hay nada que mirar afuera, porque lo que hay que mirar es adentro, está dentro de uno. El espíritu está dentro de uno. Estamos acostumbrados a la afuera
y toda nuestra cultura es de establecer relaciones con el afuera. Y cuanto más una persona es capaz de establecer relaciones en el afuera, los demás decimos maravillados, qué inteligente es, qué mente rápida, cómo vuela con rapidez, cómo establece relaciones. Y esa persona puede carecer totalmente de vida interior, es decir, del rapto místico o de la vida espiritual de que nosotros estamos hablando. Las funciones del espíritu, entonces, cuando se han podido liberar o dominar las fallas o las direcciones personales de la materia, el espíritu va imprimiendo, como en el proceso del sello y de la cera, va imprimiendo su impronta. Por eso, a través de los años, el espíritu dentro de nosotros se hace más presente o menos presente en nuestra vida. Y quiero poner un ejemplo de Lincoln, el gran presidente de Estados Unidos de Norteamérica, que se atrevió a liberar a los negros, a pesar de que dejó una serie de problemas económicos y psicológicos con la liberación de los negros. Algunos les decían, debe ser gradual, pero él dijo, yo no puedo aceptar que un ser humano sea esclavo de otro ser humano, y decretó la libertad de los negros. Eso es historia conocida de todos nosotros. Lincoln era un psicólogo nato que conocía a la gente mirándola, porque lo que llevamos en nuestra psique, en nuestro interior, se va imprimiendo en el rostro. Alexis Carrel, en La incógnita del hombre, se acerca a Lincoln y dice de una manera que a los de la tercera edad, como en mi caso, nos molesta un poco. En su libro La incógnita del hombre, Alexis Carrel dice, ¿por qué hay relativamente tan pocos ancianos bellos? Porque no hay mucha gente buena. Es la respuesta de Alexis Carrel. Se cuenta, yo no he visto esto corroborado en libros de historia, por eso digo se cuenta, que después de la guerra de secesión, el norte ganó al sur, se estableció la democracia en Estados Unidos y Lincoln fue el primer presidente de ese periodo. Ustedes saben que murió asesinado en el palco de un teatro. Y el presidente fundador de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, fue el detective que siguió los pasos del asesino y lo metió preso. Les dejo este dato porque a lo mejor inclusive muchos estudiantes de teosofía que hay acá en la sala no lo saben. En una soirée, en una fiesta a la que Lincoln concurrió y había gran cantidad de invitados, una señora amiga de él se le acercó y le dijo, presidente, usted me tiene que hacer un servicio, me tiene que hacer un favor, diga señora. Dice, mire, conozco a un caballero que es partidario de sus ideas y que ha luchado en los ejércitos del norte. No ha tenido buena suerte este caballero, pese a ser de muy buena familia. Pero él ahora está necesitando, de acuerdo a sus talentos, un trabajo en la administración pública. Él sería un colaborador excelente de usted. El presidente Lincoln le dijo a la señora, señora, envíemelo a mi despacho tal día a tal hora. Lo citó al caballero en su despacho. Pasaron muchos meses, 8 o 10 meses, y en otra fiesta se encuentran Lincoln y la señora. La señora se acercó un tanto atropelladamente al presidente y le dijo, estoy muy enojada con usted. ¿Por qué usted no contrató en la administración pública y cerca de usted al caballero que le recomendé? Y Lincoln le dijo, señora, no me gustó la cara del caballero. Y ella sorprendida le replicó, ¿y qué tiene que ver la cara con el caballero? Entonces la respuesta de Lincoln fue, señora, usted no sabe que después de los 50 años
¿cada uno es responsable de la cara que tiene? Expresando lo que muchos psicólogos y fisiólogos han descubierto. Hay rostros ancianos que los risorios son dulces y la sonrisa es hacia arriba. Y hay rostros de ancianos que han vivido con mucha amargura, no han sabido solucionar sus problemas, y la arruga y los risorios son hacia abajo. Es una mueca de tristeza. Hay tristeza en esos rostros. Por eso hay rostros de personas mayores muy bellas y sonrientes. Y uno dice, qué linda es fulana o mengana a pesar de sus 80 años. Porque esas personas pusieron en su rostro, esculpieron su rostro con buenas acciones, sin maldad, sin dobleces, sin egoísmos extremos. Y toda esa pasibilidad aparece en la dulzura o en lo agrio de los rostros humanos, en la sutilidad de los rostros humanos o en la dureza de esos mismos rostros humanos. Todo este largo periodo de mi discurso es para que ustedes vean la fusión, la interacción entre espíritu y materia, los dos polos del ser. Cuando lo material y lo egoísta sobrepasa a lo espiritual, entonces nosotros tenemos una serie de conductas que nos hacen agresivos y nos apartan de los demás. Cuando llegamos a los 70 años y nos quejamos, no tengo amigos, estoy solo, es que tenemos que revisar nuestra conducta. Porque si nuestra conducta es de servicio, es amorosa, siempre va a haber amigos, siempre va a haber gente alrededor. Escapamos de la gente que es problema, de la gente que nos transmite sus problemas, de la gente neurótica, histérica, egoísta, que no comparte nada y que nos está usando. Y es natural que escapemos de esa gente, porque si no, esa gente nos castra. Y esa gente se encuentra sola. Llega a un punto de su vida en que efectivamente están solas. No está solo aquel cuyo espíritu surge y va hacia los demás. Hay una respuesta. Esa persona es atractiva. En cambio, esa persona se para de sí cuando, en vez que del espíritu surge, la materia dice, a ver, los demás, ¿en qué me pueden aprovechar? Se vive aprovechando de los demás. El cuerpo vive comiendo. El cuerpo vive apropiándose de vitalidad, de aire. Por el lado del cuerpo hay egoísmo. Por el lado del espíritu hay universalidad. Cuando una persona se hace inteligente, cuando despierta los problemas de la vida, cuando los problemas de los demás no le son indiferentes, su mente sale de su pequeño círculo y empieza su conciencia a ampliarse. Por eso a esos genios de la humanidad que han trabajado por la felicidad de los demás, los llamamos genios universales. Porque realmente Servet no pertenece a los españoles y Beethoven no pertenece a los alemanes. Son de todo el mundo. ¿Quién puede decir que soy propiedad porque nació acá? Todos aprovechamos de ellos. De las mujeres y hombres geniales, espirituales, con una conciencia expansiva, todos aprovechamos y a todos nos pertenecen. No hay propiedad privada para el espíritu. No puedo decir de esta parcela de espíritu, la compro en Carrefour o en supermercado, me compro un lote de espíritu. El espíritu es universal e indivisible. Y el que vibra en esa taza de espiritualidad sirve a todos los espíritus, que se ponen receptivos y son capaces de receptar el mensaje que nos están dando, los beneficios que ellos han traído al mundo. De modo que ser espiritual es ampliar la conciencia por el lado del espíritu y barrer el egoísmo. Las religiones enseñan muy bien eso. Ustedes no tienen que leer ningún libro clásico de teosofía. Vayan al Sermón de la Montaña,
sigan lo que dice el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo y van a ser espirituales, aunque no se pongan un talar de monjes o monjas. Porque la espiritualidad es lo propio del ser humano que se ha emancipado de la ignorancia. En cada ser humano hay un espíritu. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Hoy nos lo dijo de forma muy bella el monje que nos llevó en la visita a Poblet. Lo habéis olvidado, dioses sois y lo habéis olvidado. Y citó a San Pablo cuando dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y efectivamente una partícula del Espíritu Universal, ¿no?, que está en todas partes, ¿por qué va a estar ausente de nuestro corazón? Está también ahí. Estos problemas de la relación espíritu y materia son muy estudiados por los teósofos. Ustedes dirán, ¿ustedes viven plenamente eso? No, no. Aspiramos a vivir. Si algo caracteriza al teósofo es que no está muy contento de cómo es. Quiere ser mejor. Tiene una conciencia de la perfectibilidad. La evolución no para nunca, la evolución no se está transformando siempre. En vez de sentarme y que la evolución me arrastre y me empuje, ¿por qué no me pongo de pie y camino? Aprovechando esa fuerza cósmica, esa fuerza de la evolución que lleva todo hacia la perfección. Así es que en el mismo Sermón de la Montaña se nos enseña grado a grado lo que tenemos que hacer. No es que hoy somos pecadores y mañana santos en toda plenitud. Es un esfuerzo, es un trabajo. La materia se tiene que ir acostumbrando, se tiene que ir limpiando de sus egoísmos. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, se le recuerda al cristiano, te piden la chaqueta, da también la capa. Siempre podemos dar un poco más. Te golpean en esta mejilla, pon esta. Que no significa dejarse golpear, significa no responder al mal con mal. Eso es poner la otra mejilla. Significa responder al mal con bien. Porque el mal con mal no se soluciona. He hecho más leña al fuego y el fuego se hace más grande. No es así en la vida familiar, en los grandes fracasos de la vida social. ¿Qué tengo que echar al fuego? Agua para apagarlo. ¿Al odio que tengo que echar? Amor. Nosotros tenemos, pues, en las Escrituras la enseñanza de cómo proceder paso a paso, para no esperar que la naturaleza nos perfeccione en contra de nuestra propia voluntad inclusive. Porque nosotros no podemos, estamos en la oleada de vida, en la corriente de vida. Alguno puede decir, me planto en los 40 años y ya no envejezco más. No, estamos todos dentro de un proceso. Y ese proceso tiene una meta. En la mente universal, en la mente divina, ese proceso tiene una meta. ¿Y cuál es la meta? La vemos. Desde el troglodita al hombre civilizado se ha cumplido parte de la meta. Y del hombre civilizado al hombre plenamente espiritual se va a cumplir la otra parte de la meta. ¿Y cómo empezar ese camino? ¿Cómo ayudar a la naturaleza? Esa es la teología de que Dios nos precisa. Una teología que nació hace unos 30 o 40 años acá en Europa. En el sentido de que podemos colaborar en un sentido de la perfección. Y cuando el individuo trabaja en un sentido de la perfección, por grados, hay un intenso sentido de felicidad. Miren, si ustedes en la escuela de escultura encuentran a alguien que tiene arcilla en sus manos y está aprendiendo a crear una estatua bella. Y sus primeros intentos van a ver que es muy chapucero. Hay cierta lucha y cierto dolor, ahí está la lucha del ideal, de la estatua que tengo en mi mente y la arcilla que no responde porque mis dedos, mi concepción, mi sensibilidad todavía es torpe.
pero prosigo con voluntad y la silla va tomando poco a poco la forma que quiero. Un gran místico en Alejandría, en el siglo III de la era cristiana, dijo a sus discípulos: haz como el escultor, haz como el creador de una estatua, cada tanto se aleja y la mira, y aquí pone luz, allí una línea muy riesgosa, la aclara, la hace más blanda, y esa estatua va surgiendo en todo su esplendor de acuerdo con el programa de la mente universal. Y la naturaleza está haciendo esto. Y nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Por qué vamos a mirar para otro lado y no tomar nuestra parte en esta evolución de carácter universal que lleva a todo a la perfección? ¿Quién tiene que empezar? Como un artista, uno por sí mismo. Quizás al principio chapuceramente, pero después cada pincelada va a ser más firme. Ya se va a adquirir dominio sobre la materia y el cuadro de nuestra vida termina de ser pintado el día que morimos, porque cada día le damos una nueva pincelada. Cada día experimentamos nosotros nuevas cosas. De modo pues que como el artista goza en el acto creativo, el místico goza en acercarse a la perfección que está en la mente de Dios y que él contempla en la teofanía. ¿Y eso cómo puede hacerse? En la casa de uno. No hay que irse a Poblet. Para ser más inegoístas, menos egoístas, y para ser más nobles, ¿con quién voy a ser? Con la esposa, con el hijo, con el vecino, con los que tengo cerca. Quiero terminar recordando que la espiritualidad se consigue en el diario vivir y que es una modificación en los estados de conciencia. Se es espiritual dentro de uno. No es espiritual poniéndose el hábito de un monje. Ya vimos que no había ninguna garantía en vestir un hábito para convertirse en espiritual. Es nuevos estados de conciencia a los que nos tenemos que atrever a alcanzar para salir de la rutina de la vida y para hacer la vida un tanto más creativa y por tanto más bella y más feliz por la felicidad que conlleva en todos nosotros el acto creativo. Recordemos que somos ayudados y estimulados por las grandes mujeres y los grandes hombres que han sido creativos y que se han atrevido a acercarse a ideales de perfección que ellos vieron con claridad, a metas de perfección que vieron con claridad. De manera pues que el sentido de la conversación de esta noche es una invitación que, desde el lugar en que cada uno se encuentra, adquiera conciencia cada día si ha hecho pequeños cambios con su insistencia o se han echado a dormir y se han jubilado de pensadores, de creadores, de seres llenos de fuego, llenos de amor. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Nadie nos puede obligar si nosotros no lo queremos hacer, pero nadie nos puede negar el fruto de nuestros esfuerzos si somos capaces de seguir esos esfuerzos. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dónde podríamos decir que se ubica la conciencia? ¿En la mente? ¿En el cuerpo físico, en el espíritu? Pregunta fácil. Bueno, los... me voy a poner de pie. Hay una antigua discusión de qué parte del cuerpo físico es la sede del alma. Eso empezó en el extremo oriente. Esa discusión la recogió Platón. Platón dice que hay tres almas en el ser humano y que viven en tres lugares distintos del cuerpo.
Un alma, dice Platón, es el alma apetitiva. Es lo que se llama instinto animal. Es el apetito natural y común propio de la naturaleza física. La naturaleza física está sujeta a ciertos apetitos. Inclusive cuando hablé de la gula, no hablé en contra del apetito de la comida, porque si no comemos nos morimos de hambre. Y el cuerpo hay que mantenerlo saludable. Para las antiguas escuelas, el flagelo, el flagelarse el cuerpo, como hacía Teresa de Jesús y muchos místicos, era un acto de ignorancia, se estaba destruyendo el templo. Ha habido gente que se iniciaba en el misticismo y murió infectado o de la sangre que fluía y los mató. El cuerpo, nos dice Platón, es el templo del alma y por tanto no tiene que ser castigado, tiene que ser cuidado al máximo. Por eso en el sistema platónico lo que se comía era muy importante, lo que se bebía era muy importante, las horas de sueño eran muy importantes, el descanso corporal, el modo de respirar sano, todo era importante, porque si el cuerpo es el vehículo a través del cual la conciencia se va a expresar, cuanto más sano, más sensible, más perfecto sea, y con lo que comemos y bebemos lo hacemos más perfecto o lo arruinamos, el cuerpo físico debía ser entonces muy cuidado, y eso siguió con muchas escuelas, los pitagóricos, en fin. No quiero entrar en este asunto porque nos llevaría lejos. Así es que Platón dice que el alma, que hay tres almas, el alma apetitiva, el alma racional y el alma espiritual. Y situaba esas almas en distintos lugares del cuerpo. Él decía que tenía sedes. Ustedes saben lo que es una sede. La sede es una catedral, es una casa, es donde se supone que habita la espiritualidad. Y que en el cuerpo físico había tres sedes para las tres almas que cada ser humano puede reconocerse en sí mismo. El alma animal, el alma apetitiva, sí la reconocemos. El alma racional, sí la reconocemos. Y el alma espiritual es esa especie de testigo en la conciencia interior, en la conciencia de cada uno. Y cada una de esas almas, y ya termino con esta parte, tenía su sede en el cuerpo físico. Descartes, el filósofo célebre, Renato Descartes, decía que el alma está en el cerebro, en la glándula pineal. Lo que la medicina ahora considera una glándula, que segrega un líquido que si no lo segrega trae muchas dificultades al desarrollo del cuerpo físico, que en la glándula pineal está la sede del alma, que el alma tiene su sede en ese lugar. Y algunos místicos españoles dan como sede del alma el corazón. De manera que uno puede elegir entre varios lugares del cuerpo para el alma, ¿no? Chico. Sí, bien. ¿Qué opina del sistema neoliberal actual? Bueno, esta pregunta está muy lejos del espíritu de esta conferencia y si bien tengo contestaciones para eso, yo preferiría contestar asuntos que estuvieran dentro del contexto de la conferencia y dejaríamos para otra oportunidad a los sistemas de pensamiento económicos, políticos, filosóficos. Que por otra parte también interesa mucho a los teósofos, ¿no? El teósofo es un ser que vive en el mundo, tiene que saber a quién vota, tiene que saber qué apoya, tiene que estar consciente de lo que hace. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por favor. Maestra, y siempre se nos está hablando en las escuelas de la diversidad de los alumnos, ¿no? Sí. Entonces, se ha primado mucho este apartado. Y esto a veces, lo que decíamos antes, pues separa. Porque si tú eres diverso, eres diferente. Y quizá había que dar un vuelco a esta idea. Y más que buscar diversidad, buscar similaritud.
Era para ver la opinión que tenía usted en este aspecto. La naturaleza procede de lo uno a lo múltiple, de lo sutil a lo denso, de lo simple a lo complejo. Yo estoy aportando acá ideas de los pensadores y filósofos y científicos que están de acuerdo con eso. Pero la metafísica también está de acuerdo con eso. Este edificio que nos alberga estuvo primero en la mente del arquitecto que lo planeó. Este edificio es un pensamiento hecho piedra. Primero las cosas están en el plano del pensamiento y después se concretan. Primero están en la mente universal y después adquieren forma en la materia. Cuando de lo uno se procede a lo múltiple, la naturaleza se complace en la diversificación. Por eso nosotros sabemos que de todos los árboles que han habido en el mundo, desde que existen árboles hasta nuestros días, en cualquier lugar del planeta, no hay dos hojas iguales. Habrá parecidas, pero no hay dos hojas iguales. La naturaleza se complace en la multiplicidad. Por eso, la unidad potencialmente encierra la diversidad. Hay música, y con el sonido diversificado en siete notas, nosotros tenemos toda la música que se ha escrito. Aún la música dodecafónica, la música actual, que tiene cánones especiales, tienen como matriz las siete notas diferenciadas del sonido universal. ¿Y qué pasa con esas siete notas? Juan Sebastián Bach, Mozart, que es diferente a Bach, Schubert, que es diferente a Mozart, Brahms, que es diferente a Schubert, a Mozart, a este, Richard Strauss, que es diferente a este, a este. Y van a aparecer en el orden universal una gran cantidad de genios y cada uno será un microcosmos creativo y separado y distinto de los demás. Pero como usted bien dice, tenemos un común denominador, que es que el ser humano es una especie de la misma naturaleza. Y mientras que, no sé por qué milagro, porque yo no soy docente, no sé por qué milagro, se debería estimular la creatividad individual de cada alumno, al mismo tiempo se le debía inculcar a ese alumno que él es uno con toda la humanidad. No que si es catalán es uno con los catalanes, que si es catalán es uno con toda la humanidad, y que si es polaco es uno con toda la humanidad. Esas dos grandes caras de la educación creo que no están resueltas todavía, por lo menos en mi país no están resueltas. Si se adocena, se mata la creatividad y la iniciativa individual. Si se le da un puro énfasis a esto, se hace individuos separados y egoístas. Esta es mi visión y creo que hay que congeniar ambas cosas, y es un reto para los docentes, ¿no? Ver la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad. Y les quiero decir algo que quizás algunos de ustedes no sepan. Ese es el significado de la palabra universo, que está compuesto de dos palabras, de lo uno y lo diverso. El universo es el uno manifestado en lo diverso, o lo diverso teniendo su raíz en el uno, universo. Ese es el significado de la palabra universo, eso es el significado de nuestra naturaleza, de nuestro porvenir. La naturaleza ha trabajado mucho para crear individuos, pero no ha trabajado para crear personas de un egoísmo cruel y separativo. Ha creado para crear grandes voces para un gran coro. Y en un coro se pierden las individualidades, como todos sabemos.